la información que se genere a través de estos micrófonos será escuchada online. Frente a esta tribuna que hemos implementado en el objetivo fundamental de rendir un homenaje a la tierra que nos vio nacer, a la tierra que nos ha dado la identidad propia de quienes habitamos en este rincón de la patria ecuatoriana. Asimismo, quisiera solicitar de manera comedida el aplauso generoso para la representación de la mujer calvense en las personas de la reina del Cantón Calvas y las distinguidas reinas de los diferentes barrios. Aquí están, recibámoslas con el aplauso generoso, como se merecen realmente, que se ubiquen de manera adecuada para proseguir. La foto de rigor en este momento, la foto para la posterior, son las representantes. Sí, señores, se desarrolla precisamente este desfile cívico, estudiantil y militar. Así debemos llevar las cosas adelante, para dentro del diálogo y del entendimiento lograr días mejores para nuestra comunidad, para nuestra ciudad, para nuestro cantón, para nuestro país. Señoras y señores, estudiantil, militar, que se atropa. Señor alcalde, buenos días. Permítame saludarle en los 148 años al Cantón Calvas y solicito la autorización correspondiente para hacer nuestro paso en la tribuna de autoridades. Su orden, señor alcalde, permiso. Señoras y señores, una vez cantonal del Cantón Calvas. Esta es una transmisión en directo de RC Plus, Radio Cariamanga FM, directamente en este momento acompañándonos en este gran festejo, en este gran encuentro que tenemos hoy, 14 de octubre del 2011, cuando conmemoramos 148 años de vida. Niños, niñas y adolescentes con discapacidad, etcétera, etcétera. Gracias también a la delegación del Patronato de Amparo Social y Cultural del Cantón Calvas, que preside la licenciada Mónica Quesada de Padilla. Seguimos en la mañana, señores. Este es el grupo humano que posibilita la operatividad del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Calvas. Más de la información en esta mañana, queríamos también darles a conocer que seguidamente el convenio de cooperación para la ejecución de proyectos sociales de nuestro cantón, no solamente en la ciudad, también en el área rural. Todos los días viajan a pie, en vehículo, como sea, pero logran su cometido, atender a los niños que por una u otra razón no tienen la posibilidad de tener. Los obstáculos ahí siempre están, pese inclusive a la incomprensión de propios extraños, trabajando por el adelanto y progreso. Saludos, compañeros, en esta mañana, cuando celebramos 148 años de historia. Gracias por estar acá. Esta es una transmisión en directo, señoras y señores, de RS Plus FM, Radio Cariamanga, irradiando con sus ondas hasta diversas provincias en el sur del país y en el norte del territorio peruano, y online en todo el planeta. Gracias a la delegación de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable. Asimismo, la nutrida delegación de la Cooperativa de Transportes Mixtos, 14 de octubre, a los 148 años de restauración como cabecera cantonal. Gracias a ellos por estar también con nosotros. A condición de esta ciudad como cabecera cantonal del Cantón Calvas.
A mí me gustaría que el público aplaude en esta mañana, porque todos somos parte de esta celebración. Gracias, gracias, distinguido público. Seguimos con la participación de la asociación. Vamos con más de la información que generamos desde el centro de la ciudad a través de RC Plus FM, Radio Cariamanga, con su amplísima señal para el sur del país y el norte del Perú, y online en todo el planeta. El Instituto de la Niñez y las Familias de entre 0 y 5 años de edad, en cuidado diario, alimentación, estimulación, formación temprana y capacitación familiar. Estas, señoras y señores, la delegación del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en este momento hace su paso por la tribuna de autoridades para decir sí al saludo cívico y generoso a la tierra, seres humanos. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Calvas precisamente está arribando hasta la tribuna de autoridades. Aquí los tenemos y quisiéramos también a Cariamanga como cabecera cantonal del Cantón Calvas. Aquí está entonces, señoras y señores, el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Calvas, quienes rinden su homenaje a nuestra ciudad. No más actos de irresponsabilidad, no más conductores alcoholizados conduciendo a altísimas velocidades e irrespetando, y obviamente a nivel nacional e internacional, que permite mejorar las condiciones de vida y calidad de las familias socias para fortalecer la organización social y dinamizar la economía local, provincial y nacional. Plan Ecuador fue fundada en 1963 y es una de las organizaciones de desarrollo más grandes de este país. En Cariamanga, la mayor pobreza e inequidad y marginalidad, José Miguel Rosillo. El área de salud número 5 de la general y de especialidad en las ramas de cirugía general, tiene obstetricia, pediatría, traumatología, atención en emergencia y hospitalización odontológica. Allí entonces, señoras y señores, el área de salud número 5, quienes también han hecho, estaban construyendo cuando tuvo que dejarlo a medio levantar para ser llamado por Dios el hermano Santiago. Sin embargo, Mujeres del Cantón Calvas, organización de mujeres que por 11 años viene trabajando en defensa de los derechos de las mujeres y en la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar en el cantón. Cuenta además con mujeres capacitadas y trabajando en emprendimiento. De diversas delegaciones a Cariamanga en este su día más importante, en este en el que celebramos los 148 años de restauración de Cariamanga como cabecera cantonal del Cantón Calvas. La Asociación Cantonal de Calvas. Aquí está. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy gentiles. La Asociación de Discapacitados Virgen de la Nube. El 21 de abril del 2003. La Asociación de Discapacitados Virgen de la Nube del Cantón Calvas pone a su disposición los servicios de centro de fotocopiado, elaboración de joyas en plata, etcétera, etcétera. La gente de la Asociación de Discapacitados Virgen de la Nube, acuerdo ministerial, 48 años de historia como cabecera cantonal del Cantón Calvas. Lord a Cariamanga en este su día más importante. Aquí está entonces, señoras y señores, el gremio al que hemos hecho referencia, precisamente saludando a Cariamanga en este su día más importante. Una transmisión en directo de RC Plus, propias de un día de festejo, de un día de regocijo, de un día de alegría para propios y extraños cuando celebramos 148 años de restauración de Cariamanga como cabecera cantonal del Cantón Calvas. Más de 148 años de restauración de Cariamanga como cabecera cantonal del Cantón Calvas. De las diversas delegaciones que aún restan por pasar por la tribuna principal y de esa manera rendir su homenaje a esta ciudad.
a la libérrima Cariamanga en los 148 años de restauración de Cariamanga como construcción del Cantón Cana. También tenemos la lucha por conseguir lo que por derecho nos corresponde, el distrito administrativo, el distrito que posibilite que se centren las actividades en el cantón más desarrollado y progresista luego de Loja, el cantón Calpas, precisamente, de autoridades. Aquí están, precisamente, quienes día a día labran con sus manos el desarrollo urbanístico de esta ciudad. Vamos, Asociación Interprofesional de Artesanos del Cantón Calvas. Saludamos al libérrimo Cantón Calvas en su aniversario de restauración como cabecera cantonal, a la vez que invitamos a la ciudadanía a unir esfuerzos por el adelanto y el desarrollo de nuestro cantón. Amigos, la Asociación Interprofesional de Artesanos del Cantón Calvas fue creada en de San Pedro con acuerdo ministerial número 127 del 2 de septiembre de 1901 de junio de 1984 por el sacerdote español Santiago Fernández García, y actualmente forma parte de las instituciones fiscomisionales de nuestro país. El Instituto de Educación Especial Helen Keller es un establecimiento sin fines de lucro que brinda atención a niños, niñas y adolescentes del cantón Calvas con diferentes discapacidades como edad auditiva y baja visión. El Instituto Helen Keller está saludando a Cariamanga con el soporte de Proyección Musical 1, quienes están sustentándonos en el aspecto del sistema de amplificación. La Escuela Fiscal Mixta Nocturna 14 de octubre también en este momento hace su arribo hasta la tribuna principal de autoridades. La Escuela Fiscal 14 de octubre, la Escuela 14 de octubre fue creada el 15 de abril de 1956 en calidad de fiscal mixta y ha venido laborando durante 55 años consecutivos prestando servicio a su delegación. Pasada airosa los 148 de la alcaldesa. Esta institución se congratula y a través de online o internet desfilando ante la tribuna principal de autoridades, vamos, precisamente. Está haciendo su paso gallardo, entre otras cosas, crear el Distrito del Sur con los departamentos de la SUAI, entre otros, a su valiosa colaboración por las obras realizadas en nuestra escuela. Haciendo su paso y saludando a este pueblo que hoy cumple 148 años de costumbres, de tradiciones, de historia, de trabajo, de sacrificio, siendo de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro cantón. Hoy, más que nunca, estamos comprometidos con el trabajo creador, fecundo. Hoy, más que nunca, nos comprometemos para el sur del país y el norte de Perú inclusive, y a través de creada en 1900 a la niñez de Cariamanga. Se inicia como escuela sin nombre y de tipo mixto, siendo su primera directora la señorita Leovina Ganda y como maestra auxiliar la señora Elena Sánchez de Domingo. Cariamanga para todo el país. Asimismo, a través de online, para el planeta entero, estaremos en la sesión solemne en el Salón de la Ciudad, hasta donde concurrirán las autoridades como parroquias Amacará, Sosolanga, Cariamanga, Quilanga, Gonzanamá, Espíndola, tuviera como capital del cantón de instituciones, acorde con los tiempos, va realizando cambios tanto en su estructura como en su proyección social, sobre todo en lo tecnológico, con el invaluable aporte de su personal seglar, y ofrece a la sociedad caldense mucho donaire. Saludando en esta mañana a Cariamanga en los 148 años de restauración de esta ciudad como cabecera cantonal del Cantón Calvas, María Auxiliadora.
Acá, señoras y señores, la Escuela Fiscomisional La Libertad, barrio Tunas Chingulle, saluda Calmas en sus 148 años de restauración, comunidades cantonales y parroquiales, la construcción inmediata de dos aulas. Fue fundada el 2 de mayo de 1955, fecha desde la cual de seguir preparando a la niñez. Con una, la unidad educativa Eloy Alfaro, Escuela de Práctica Docente por Gobierno, para celebrar en conjunto, cierto, es una escuela de práctica docente, adherida a la unidad de una cumplida delegación de estudiantes, hace su paso gallardo y al tiempo, y luego se han convertido inclusive en líderes de nuestra comunidad. La Escuela La Salle, hoy domingo, con mucho tesón, con denuedo, con sacrificio, con mucha motivación, con el desarrollo, no solamente, sino un saludo cordial a quienes nos escuchan en diferentes latitudes, porque quisiéramos mencionarles a ustedes la tribuna principal, que se ubicaba en una escuela funcional de tres plantas, para que trabajaran todos los profesores de sus más caros anhelos. Y hoy se está construyendo de la ciudad de Cariamanga, en la vía que conduce de Cariamanga a San Guiri. Se sustenta también con Proyección Musical 1, quien está en esta mañana dotándonos del sistema de amplificación para que esto se dé como en efecto se está dando con mucho suceso. Una transmisión en directo de Radio Cariamanga, damas y caballeros. Eso es muy importante. Quería comentarles también, señores y señores, que en torno a la comuna de Yambaca, Nongora, esta José Escritura se decide y escribe y reconoce como comuna ancestral del pueblo Palta. Desde entonces, esta organización Rico Salando, Radio Molina, Lora Valladolid, Pablo Narváez, Rosa Piedra, Amada Cuenca, Marco Quesada, entre otros. A ellos, un fuerte aplauso, por favor, distinguido público, que nos acompaña en la mañana de hoy. Hasta los confines de la patria y online, al mundo entero. Gracias también a quienes están de manera numerosa en el Parque Central Cariamanga y la Escuela Fiscal Mixta Francisco Rigoberto Loaiza Cueva, hasta que finalmente el 19 de diciembre del 2003, mediante acuerdo 164, obtiene la categoría de Instituto Tecnológico Superior. Quería comentarles a ustedes que tiene anexa precisamente una escuela de Cariamanga. Como ya lo dijimos, el Superior Cariamanga ofrece bachilleratos técnicos en Bachiller Técnico Agropecuario, Especialización Agropecuaria de Calidad con Formación Científica, Tecnológica y Humanística. Doctora Edith Ordóñez, Coordinadora del Nivel Superior. Instituto Tecnológico Superior de Cariamanga, señoras y señores. Años de historia, hoy alborozados en grandes, con alto nivel académico, eficacia, eficiencia, sólidos valores morales unidos con el desarrollo socioeconómico del país para mejorar su hoja, es la delegación del Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Cariamanga. Más delegaciones arriba y el país. Avanzamos, damas y caballeros, con el sustento tecnológico de Proyección Musical 1 acá en el Parque Central, desde donde se irradia Interestructural Funcional. María Fernanda Montero hace votos que forjó a muchísimos maestros y maestras que dieron lustre a este establecimiento educativo, ilustre también, brillo también a la ciudad y al Cantón Calmas. Aquí está entonces la unidad educativa
la doña Alfaro en el desarrollo de este país. A partir de 1975 toma la denominación de Colegio Nacional Eloy Alfaro con su bachillerato en Humanidades Modernas de nuestro cantón en sus dos secciones, diurna y nocturna, ofreciendo una educación real, científica, humana e integral, acorde a las necesidades del ecuatoriano. Es altamente reconocida por propios y extraños, producto de la mística de trabajo de sus directivos docentes que, unidos a estudiantes y padres de familia, hacen de esta institución un ejemplo vivo de trabajo, esfuerzo y superación. Es la delegación de la unidad educativa Eloy Alfaro, quien es... Hoy que Cariamanga cumple el Colegio Nacional Eloy Alfaro. Con el sustento tecnológico de Proyección Musical 1, irradiando la señal desde el Parque Central de la ciudad de Cariamanga. Aquí está la delegación de damas y de caballeros de la unidad educativa Eloy Alfaro, institución plantel educativo enquistado en el corazón de todos los calvenses. Con mucha tradición realmente, la unidad educativa Eloy Alfaro, con 72 años de historia precisamente. La cuna de este establecimiento, haciendo su paso altivo por la tribuna de autoridades. Esta es una transmisión, señoras y señores, una transmisión precisamente de RC Plus en esta mañana. Nocturno, Eloy Alfaro, como una nutrida delegación, se hace presente también esta mañana para saludar a Cariamanga en sus concurres hasta el Centro Artesanal Eloy Alfaro para lograr, Radio Zapotillo, retransmitiendo esta señal que se inicia desde el Parque Central de la ciudad de Cariamanga con el apoyo tecnológico de los de historia. La unidad educativa fiscomisional a distancia de Loja, siempre por la calle Sucre hasta llegar a la altura de la tribuna de autoridades. Para saludar, a continuación damos la más cordial bienvenida a la red educativa San Guillín. Ellos también los encuentran ubicada en la parroquia rural de San Guillén, en el cantón Calvas, a 33 kilómetros de distancia de la cabecera cantonal. Alto desarrollo en el cordón fronterizo de nuestra patria, cuenta con bachillerato en ciencias generales mediante acuerdo número 038 del 2006. Son los maestros y maestras que esforzamos día a día, nutren de conocimientos a los niños, niñas y adolescentes de nuestro cantón. Aquí están los maestros que allende el territorio, el 10º distrito administrativo, señoras y señores. Lamentablemente, y como producto de una decisión política maladada, por cierto, se determinó que haya otro sector donde sea sede del distrito administrativo. Sin embargo, Cariamanga, Calvas, lucha constantemente por conseguir el 10º distrito administrativo. La delegación más conocida como del Mariano Samaniego. 2000 estudiantes que cada día se forjan, y desde allí han transcurrido 148 años. Y seguimos esperando en el inicio del gobierno autónomo descentralizado del cantón Calvas. Será inicio a la sesión solemne con motivo. Tenemos que reiterar en el sentido de que lo que estamos celebrando en este día es la restauración de Cariamanga a cabecera cantonal del cantón Calvas. Siendo... ¡Adelante siempre está! ¡Adelante siempre!
Continuamos, señoras y señores, en la... Luego del desfile cívico, estudiantil y militar, reiteramos, se da inicio de manera inmediata a la sesión solemne establecida para este día. Para saludar reverentes el cuerpo docente de la unidad educativa Monseñor Santiago Fernández García, está con nosotros. Vamos a seguir. De la ciudad de Cariamanga fue creado mediante acuerdo del Ministerio de Educación y Cultura, número 289, del 30 de noviembre de 1988, este día, propiciando conocimientos teóricos y prácticos, ciertamente, el progreso y el adelanto de nuestro cantón en el ámbito deportivo, señoras y señores. Aquí está la delegación, el proyecto de niños, niñas y adolescentes, comunicadores sociales, de calma, bien, gracias, presidente Cantón Calmas. A continuación, el Club Social, Cultural y Deportivo, desde hace 63 años, el Club 6 de Abril se ha constituido en el pionero y forjador de la actividad de Renales y contando en sus registros con Deportiva Torres. Se dirigirá al Salón Social del Gobierno Autónomo para de inmediato iniciar la sesión solemne con motivo de los 148 años de Calmas. Vamos a pedir del patriotismo cívico se une a las festividades de cantonización. La historia del batallón se remonta al año de 1904, Capitán Díaz, heredizando la gloria del héroe caído en Rancho Chico en 1941. Fue que en 1900 soldados temerarios. Damas y caballeros,
Almas, en su 41. Minutos selectos, vuestros puntos de operaciones se encuentran posicionados. Saludamos. Señoras y señores, centralizado del cantón Calmas.